Pues buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, queremos presentar nuestra moción urgente. Hay que decir que es una moción que el propio Cuerpo de Bomberos, especialmente los bomberos que están movilizados en esta huelga indefinida, han preparado ellos porque radica en su derecho de petición que ya han ejercido ante este Ayuntamiento de Málaga. El derecho de petición, un derecho constitucional recogido en el artículo 29 de la Constitución y que permite pues, que cualquier persona individual o colectivamente pueda realizar una petición por escrito en la forma y con los efectos que determina la ley. Esta petición tiene que ver con la petición de llevar a cabo un reglamento del Cuerpo de Bomberos, una de las principales y prioritarias reivindicaciones por las cuales llevaron a cabo esta, bueno, están llevando a cabo esta huelga que ya bueno, pues, dura desde febrero de 2017 y que nos refleja que la situación en el Cuerpo de Bomberos es muy delicada. ¿Por qué? Porque tienen un reglamento del año 59, un reglamento preconstitucional, un reglamento que no permite ordenar el servicio, como efectivamente han dicho algunas sentencias judiciales, las cuales se ponía en evidencia que el servicio no estaba ordenado, que había muchos problemas para ello y que se estaba haciendo a través de unas circulares que incluso no permiten la ordenación del mismo, no permite ni siquiera a veces la consulta de esas propias circulares y el equipo de gobierno pues está poniendo con ello en peligro la seguridad de los ciudadanos. Así también pues ha visto requerimientos por parte de la Inspección de Trabajo que han quedado sin adecuar lo que se les requería. Y, por supuesto, la responsabilidad es del alcalde de la ciudad, el director de Recursos Humanos y el concejal de Seguridad y el inspector jefe del servicio, que tenían la obligación legal de negociar este reglamento y aprobarlo. Desde 2002 se prometió y se aseguró que se iba a llevar a cabo este reglamento. No se ha llevado a cabo. Más recientemente, en febrero de 2017, el director de Recursos Humanos comprometió la entrega de un borrador, que tampoco han llevado a cabo. Por ello, el Cuerpo de Bomberos asumió la redacción de un reglamento para el propio cuerpo y lo registraron en el ejercicio del derecho de petición que hemos mencionado y para su elevación al Pleno. Esto ocurrió el pasado 22 de marzo de 2018 y el Ayuntamiento ha incumplido de modo deliberado las obligaciones que tenía de acuse, notificación y tramitación de dicha petición que impone la Ley Orgánica del Derecho de Petición. Es decir, tenían 45 días para admitirlo o no admitirlo a trámite y tenían que contestarlo por escrito. Ese plazo hubiera terminado prácticamente primero de junio, no recibieron nada. Después, si pasa ese plazo y no hay contestación, se entiende que se ha admitido esa petición y que se tiene que tramitar. Positivo o negativamente, pero se tiene que tramitar. Si entendemos que está tramitándose, el plazo de resolución, según el artículo 11 de la Ley del Derecho de Petición, eran 3 meses los que tenía que haber contestado desde la fecha de presentación y, bueno, pues han pasado más de esos 3 meses y ni siquiera han tenido respuesta. Se está infringiendo totalmente pues, esta ley orgánica, el derecho de petición recogido en la Constitución y no se está atendiendo pues, a la demanda, con lo cual encontramos que bueno, pues estamos en un sistema preconstitucional para efectos del reglamento del Cuerpo de Bomberos, porque ese reglamento es previo a la Constitución y porque los derechos constitucionales que les amparan para solicitar que se apruebe un nuevo reglamento no se están teniendo en cuenta ni se están respetando. Entendemos que es muy grave lo que está ocurriendo, que ya hablamos de cuestiones muy serias, por lo que significa, no por el hecho simplemente del incumplimiento de este trámite, sino por lo que significa de dejar desprotegido al Cuerpo de Bomberos con la necesidad de una regulación precisa, constitucional y de acuerdo a las normativas posteriores de todos los aspectos de seguridad y del trabajo que debían de llevarse. No voy a redundar en todos los incumplimientos y todas las cuestiones como son la falta de medios, la formación que se está externalizando, la falta de personal, el servicio médico que se está bueno, casi reduciendo hacia su desaparición y la falta de seguridad jurídica en esta regulación, porque son temas que ya vamos conociendo con montones de mociones aprobadas. Ahora, en esta moción, exclusivamente llevamos que se apruebe el reglamento del servicio de extinción que se ha presentado por parte del derecho de petición que han ejercido los bomberos de Málaga, vía derecho de petición, como hemos dicho. Los demás temas en este momento bueno, están ahí, están sobre la mesa, son temas a resolver, pero este es un tema prioritario y con el plazo y el tiempo que ha pasado e incluso las vías legales que tenían para hacerlo efectivo y que se han incumplido, consideramos que es primordial y que debe aprobarse antes del fin de este mandato ese reglamento. Y le voy a pasar la voz a Andrés, portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos, para que precise. Hola, buenos días. Solamente, nada,
matizar pocas cosas que ha estado comentando Isabel. Llevamos 2 años en conflicto, pidiendo lo que es el reglamento, ya no estamos hablando de cuestiones laborales, solamente aquí venimos a hablar del reglamento. No olvidemos que data del año 1959, evidentemente es preconstitucional, y ya lo ha comentado ella. Hicimos un derecho de petición, como así lo regula la Ley Orgánica Reguladora de Derecho de Petición, el 22 de marzo, y estamos esperando todavía que el Ayuntamiento o la Junta de Gobierno nos conteste. Es decir, voluntad negociadora ninguna. Cuando llevamos en conflicto, eso, como lo he dicho, desde el 29 de diciembre de 2016 y en huelga desde el 14 de marzo. Ha habido varias reuniones técnicas donde han prometido el oro y el moro y aquí nadie ha concedido nada. Y después ha habido varias reuniones profesionales y si en la primera reunión la jefatura del servicio de bomberos dice que esto es un cuerpo jerarquizado y aquí no se negocia nada y aquí él ordena y mando, entonces, evidentemente, esto finaliza todo. No hay interés ninguno en plantear el reglamento. Llevamos más de 15 años intentando de plasmarlo sobre un documento. A raíz del conflicto que tenemos abierto con el Ayuntamiento, se empezaron a mover las bases para ese reglamento y a la vista está que después de 2 años no se ha conseguido nada. Se hacen reuniones como una capa de humo para hacer ver a la prensa de que estamos reuniéndonos, pero el reglamento no hay absolutamente nada de nada. Ellos se reúnen, presentamos alegaciones, a la siguiente reunión tenemos que volver a presentar otra vez las mismas alegaciones porque no lo han tenido en cuenta. Es decir, están vendiendo humo de que se están habiendo reuniones y en definitiva no se avanza en nada. Y ante esa pasividad, pues el Grupo Málaga ahora hablamos con ellos, igual que con el resto de grupos políticos, que desde aquí pedimos que su apoyo para que esta moción salga adelante y a raíz de eso pues ya entraremos judicialmente con el abogado nuestro y que tome las medidas oportunas. Y nada más, pues muchas gracias por vuestra atención. Sí, vamos a pasar a enumerar una cosilla de otras mociones, pero si tenéis alguna pregunta, ahora que están ellos aquí, pues que nos gustaría aclarar cualquier tema sobre esta cuestión. Ha quedado muy claro, ¿no? Ha quedado muy claro, ¿no? Es interesante saber eso, que es un derecho de petición, que es un derecho constitucional, que tiene una ley orgánica de desarrollo, tiene unos plazos y que el Ayuntamiento hasta ahora ha incumplido todos los plazos que la ley daba y tenía que haber contestado. Por ello, bueno, pues se convierte en un incumplimiento más de que el Ayuntamiento debe llevar a cabo. Y no olvidemos que, como hemos dicho, estamos con una petición constitucional hacia un reglamento preconstitucional. Mantenerlo así, pues revela que no hay interés en aplicar la Constitución para este cuerpo de bomberos al cual pues tiene precarizado. Y ahora brevemente pues voy a hablar de otras dos mociones que llevamos. Explicarla brevemente. Una tiene que ver con la celebración del mercadillo de navideño en la Plaza La Marina. Se ha conocido que el 23 de noviembre la Junta de Gobierno Local conoció la propuesta de la teniente de alcalde, delegada de Servicio Operativo y Fiestas, para realizar este mercadillo. Fue aprobada la delegación y 3 días después la concejala, la señora Teresa Porra, que es la concejala de ese área, dictó una resolución y aprobó un procedimiento de convocatoria para la instalación del mercadillo navideño en la Plaza La Marina. Se preveían 25 jaimas, ocuparían unos 5.140 metros y se daba un plazo de 5 días a contar la publicación de dicho anuncio para la presentación de solicitudes. Se publicó en el BOE, eso sí es cierto, es el único documento que hemos podido encontrar. Pero a partir de ese momento todo es opacidad y los propios empresarios que se dedican a este tema, pues hicieron un escrito de denuncia al área de vía pública y comercio, que es el competente, pues denunciando la falta de publicidad de la convocatoria. Y aducen que, ya una firma había ofrecido los puestos antes de la adjudicación, cuando el pliego de condiciones no estaba publicado todavía en la web ni en el tablón de dictos del área, lo cual, pues desde luego, deja muy mal lugar las actuaciones del Ayuntamiento y por parte de este área en cuanto a la tramitación de esta convocatoria. Ya recordemos que el plazo eran solamente 5 días, que incluso se le exigía una decoración navideña por valor no inferior a 35.000 euros,
y sin margen de tiempo, a menos de 2 semanas de la fecha prevista para la inauguración del mercadillo, que era el 13 de diciembre. Algo prácticamente imposible de cumplir por un ofertante, pues con esos plazos tan cortos y encima con esa falta de publicidad. Posteriormente, a raíz de esa noticia, se ha anulado la convocatoria y se ha alegado un error de coordinación con el CEMI. Bueno, la realidad es que ha habido falta de capacidad de gestionar, falta de capacidad en prever los plazos, en hacerlo en condiciones, y por ello nosotros lo que venimos a pedir es que, bueno, pues ese acuerdo de delegación que autorizaba a esos mercadillos a la teniente alcalde, que sea revocado, porque consideramos que no ha estado capacitada para la gestión de los mismos, que además, teniendo en cuenta la situación que hay en el centro de Málaga con las obras de la Alameda y el metro, cualquier proyecto de este tipo de instalación comercial en la vía pública de carácter eventual o temporal, tenga previamente a su aprobación y delegación para llevarse a cabo todos los informes pertinentes del área de movilidad, seguridad y medio ambiente, e incluso de bomberos, por supuesto, porque realmente la situación en el centro de Málaga no está para hablar de que la cosa de la seguridad está clara. Constantemente, además, recibimos quejas por parte de taxistas y conductores de la MT del tránsito por la Alameda, de los peligros que está habiendo y de las situaciones de riesgo que se están provocando. Asimismo, pedimos también que la concejala teniente alcalde dé explicaciones públicas de las circunstancias que han rodeado la publicación y la posterior retirada de esta convocatoria, y que facilite pues toda la documentación que no hemos podido encontrar en la web. Lo único, el anuncio del BOE, porque no hay anuncio publicado en la página correspondiente a las licitaciones públicas, y bueno, pues que se aclare el tema, porque creemos que, bueno, pues que demuestra un mal hacer y que, por supuesto, crea suspicacia sobre lo que pudiera haber ocurrido si no hubiera habido una alerta, una denuncia por parte de estos empresarios de lo que estaba ocurriendo. Y como no es la primera vez que conocemos algún tipo de irregularidades en las licitaciones públicas, es nuestro deber denunciarlo y ponerlo en evidencia, y que se den las explicaciones oportunas por parte de la concejala responsable. Y por último, tenemos otra moción que tiene que ver con las viviendas turísticas y obviamente con la regulación de las mismas. Hemos conocido el informe del Observatorio Turístico del Área de Turismo, y se habla de unos grandes impactos económicos en la ciudad por el turismo, que no dudamos y que creemos que, bueno, pueden ser muy interesantes. Pero nos sorprende que este mismo informe, que habla detalladamente del tipo de turistas y la movilidad que realiza dentro de la ciudad de Málaga, no haya tenido en cuenta ni un solo indicador del bienestar, de la rentabilidad o del retorno social, o cómo se distribuye ese ingreso territorialmente. Es decir, ¿el turismo es una fuente de riqueza? Absolutamente. Pero ¿cómo se reparte esa riqueza? ¿Cómo incide en la ciudad? ¿Cómo tiene un retorno social, cómo se reparte y a quién llega y de qué forma, y cómo incluso beneficia a las propias administraciones a través, bueno, pues de los impuestos y tasas que deba generar? Creo que son aspectos muy importantes que se han dejado sin analizar y que, bueno, pues que no debían de ser, cuando se está analizando, es una industria como el turismo que tiene repercusiones en toda la ciudad. Nosotros vamos a pedir que el Observatorio Turístico incluya en su informe datos de cómo se distribuyen los beneficios que genera el turismo y analice el coste-beneficio que incida en el retorno social del turismo y en su redistribución. Asimismo, también pedimos planes de desarrollo económico en los distritos en los que se integren actividades turísticas y se desarrollen medidas destinadas al retorno social de las actividades turísticas en el territorio y la promoción de la actividad. Que se promuevan por parte del ayuntamiento y permitan acceder al comercio y a los servicios de proximidad como proveedores preferentes de los hoteles y operadores turísticos para aprovechar las potencialidades existentes en el territorio. Es decir, el comercio local, el comercio de proximidad, y también dentro de las posibilidades que tenga, pues que sea un proveedor preferente y sea un operador dentro del marco del turismo. Que el ayuntamiento, para promover el retorno social y territorial de la actividad turística, establezca una tasa turística de pernoctación. Seguimos insistiendo en la necesidad de esa tasa, que la gran mayoría de las ciudades, y no solo capitales europeas, tienen, y también podríamos ir a Estados Unidos, donde también está implantada. Ciudades, por ejemplo, lo digo siempre, pero que no son del orden turístico como el que tiene la ciudad de Málaga, están aplicando esa tasa turística por pernoctación. Podríamos hablar desde París, Roma, hasta Bratislava. Algunos no saben ni situar en el mapa, pero resulta que como tienen turismo también, pues también tienen tasa turística. Que el Ayuntamiento de Málaga ejecute los acuerdos de las sesiones ordinarias de mayo y septiembre de 2018 y el cumplimiento, esto es importante, de los artículos 642, la que establece una restricción de hospedaje en edificios residenciales en el PGOU, y el 1242, que restringe el hospedaje en las plantas altas. E informe detalladamente a los miembros de la gerencia de las viviendas turísticas que incumplan
normativa del PO. Volvemos a incidir en cuestiones planteadas, pero que no se están llevando a cabo y que podrían suponer una ordenación del sector de las viviendas y apartamentos turísticos. El sexto sería que el ayuntamiento intensifique la inspección de viviendas con fines turísticos y de pisos turísticos, procediendo a la identificación de propietarios. ¿Por qué? Porque el hecho de que una vivienda se convierta en un apartamento o piso turístico tiene que ver con la cercanía de las propias viviendas. En el momento que en un mismo edificio hay tres viviendas o en un radio de 500 metros un mismo propietario tiene tres viviendas de uso turístico, ya no son viviendas con carácter esencial, sino que pasan a ser a pisos turísticos según el reglamento de la Junta. Por ello es importante que no nos quedemos con el nombre de los que gestionan el hospedaje en esa vivienda, sino que sepamos quiénes son los propietarios. Y de los estudios que hay de Insert, Airbnb y demás, sabemos que el 80% de las viviendas turísticas están en manos de grandes tenedores. Muchas veces se reparte la gestión entre distintas agencias, pero los propietarios son grandes tenedores, bueno, fondos de inversión y diferentes empresas que tienen numerosas viviendas. Entonces, con esa investigación de la propiedad podemos determinar si se está aplicando ordenadamente la normativa en cuanto a vivienda o apartamentos turísticos. También que se aumente la plantilla de los inspectores de la Gerencia Municipal de Urbanismo, cuestión que se había comprometido incluso en la Comisión de Infracción Urbanística, o sea, como digo, que actualmente se reduce a tres personas y que obviamente es imposible que puedan también detectar el incumplimiento del PGOU en este caso, porque no hay personal suficiente para ello, y que el Ayuntamiento de Málaga incorpore la modificación prevista del artículo 6 del PO, la zonificación propuesta en el proyecto alteco de turismo sostenible. Incidimos otra vez, se ha hecho con fondos europeos un estudio de sostenibilidad turística en el cual se ha trabajado sobre los sectores donde había posibilidad de zonas saturadas de viviendas y apartamentos turísticos. Esta ordenación, que propuesta por el OMAO, un organismo de ayuntamiento, con toda la calidad en sus procesos de realización, establece que ya habría que determinar zonas saturadas, otras zonas, digamos, podían seguir siendo dándose licencias, pero con vigilancia, y otras zonas que no tienen problema alguno y donde se podría todavía expandir, y así habría un reparto mayor también, por lo que hablábamos antes, un reparto mayor de lo que genera el turismo. Creemos que esta medida es muy interesante y muy importante, es algo similar al plan de viviendas turísticas que realizó la ciudad de Barcelona y que después de más de un año y medio, por lo menos, ha mejorado un poco la situación de los residentes en aquellas zonas que se consideraban saturadas. Con lo cual, bueno, pues creemos que hay que dar paso y que ya es hora de decirlo. Málaga, volvemos a repetir, es la tercera ciudad en el incremento de precios de la vivienda. Además, tenemos una gran tasa de pobreza que se está cronificando. La mitad de los desempleados de la ciudad no tienen ninguna prestación y tenemos que tomar medidas para controlar que, bueno, pues que el precio de la vivienda, incluso ya se está hablando también del precio de los locales que se está desorbitando, pero bueno, la vivienda es un derecho, la vivienda es una necesidad y hay medidas que se pueden tomar y este ayuntamiento no puede ponerse de espalda a ello, porque realmente nos estamos abocando a una situación de insostenibilidad total para la vida, para el desarrollo de la propia ciudad y de sus habitantes. No todo es lo que se diga fuera, sino aquí también queremos vivir y con una vida de calidad y sostenibilidad y cumpliendo los derechos básicos como el derecho a la vivienda. Y nada más, ya tenéis alguna duda, si no nos vamos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.